Hola de nuevo, Ampries. Aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ver un poquito el tema del evento que lleva ocurriendo 2 días. Este va a ser el tercero, si no me equivoco, y todos los días hace lo mismo. Así que lo quiero dejar grabado por si no podéis presenciarlo. Ahora, hace un ratito han empezado las nubes negras alrededor de la estatua que está en Monte Olimpo y a salirle rayos por los ojos. Aquí estoy en la caja de Pandora que se va llenando con cada rayo que impacta, se llena un poquito más el circulito este que estáis viendo. Parecía que iba por una tercera parte o así, pero no, en realidad por menos de la mitad. Y si os fijáis, cuando nos metemos en esta zona de Pandora se ve todo oscuro alrededor. Y no sé si casualidad o no, justo enfrente de la caja yo creo que esta zona no estaba. Hay un telescopio aquí que apunta al cielo porque se unen como dos puntos, ya lo veremos ahora. Bueno, pues son las 7 de la tarde, hora española. Ha empezado a salir rayos así como alrededor de los brazos y ha empezado a cargar la espada. No sé si lo veis bien, ahora me acercaré de todas formas. Y esto tardaría una hora en estar completa. Han pasado 10 minutos, ya veis cómo se va cargando, sale así como blanco. Y aquí veis todos los rayos de la estatua. Y bueno, las nubes y todo eso también están cargadas así con truenos. Bueno, fijaos por aquí, ha pasado un poquito más de tiempo, unos 10 minutos. Pero ya os digo, a las 8 de la tarde, hora española, debería de ser el evento. Bueno, evento es main evento, por aquí veis bien la espada. Y volveremos en un ratito cuando esté a puntito de llegar al evento. Bueno, pues ya son casi las 8, faltan 5 minutos más o menos, ya veis la espada que está súper cargada, los brazos están súper cargados también, está todo a punto para que empiece el mini evento, que antes de que empezase, en uno de los bugs, si no recuerdo mal, yo ya os subí lo que sería todo el evento porque se filtró, y ya me he hecho una torre por aquí, quedan escasos segundos para que empiece el mini evento, que ya sabéis que lanza un rayo, ese rayo rebota hacia la caja, y poco a poco pues se va llenando como hemos visto antes. Atentos que empieza ya, esto dura muy poquito, dura como un minuto este mini evento, y ya os digo, no sé si en esta fase o en la siguiente ya tiene que ser la fase final. En la fase final ya os enseñé que se vuelve todo rojo, toda la estatua, los rayos como rojos. Aquí está cargando, es como que se desdobla la estatua en sí está, pero sale como una animación por encima, lanza el rayo para arriba y el rayo tiene que rebotar ahora en la caja de Pandora, como estáis viendo por aquí. Ahora, cuando termine de lanzar el rayo, también iremos a ver cómo ha subido el nivel de como la burbujita esa que tiene, y veis, es muy rápido. Ahora va a volver a colocar en su sitio y veremos si pasa a la siguiente fase o ya se termina. Y ya os digo, este es el segundo rayo que lanza. Ayer hizo exactamente lo mismo, la misma animación, y creo que mañana o pasado ya será la última. Para la última tiene que estar el circulito obviamente lleno y la estatua se tiene que volver con los rayos rojos. Entonces no sé si mañana o pasado será la última. Si mañana lo hacen será exactamente igual que hoy, por si lo queréis ver, ya sabéis, a las 8. Y ahora mismo no sé qué está pasando porque la espada está a la mitad, no sé si está cargando para otro rayo. No debería, o está como bajando el nivel de la carga. Bueno, me he acercado por aquí para que lo veáis y no sé, comprobaré, esperaré un poquito más y comprobaré si va a cargar o va a menos realmente. Bueno, pues ya he llegado aquí a la zona de la caja, vamos a ver cómo se ha llenado esto, que parece lleno, pero no, realmente no está, más o menos por la mitad creo. Así que si sigue el mismo patrón, el sábado ya debería de ser la última fase, donde se vuelve todo rojo, donde esto está lleno, y veríamos si hay algún cambio. Bueno, he dicho el sábado, no, sería el viernes, así que yo igualmente estaré atento para subiros esa fase final por si la queréis ver. Ya veis que cuando nos acercamos a la caja se ve todo oscuro, tenebroso. Y bueno, como veis por aquí, he esperado un poquito más y no ha cargado más, o sea, realmente lo que iba es a menos. Así que por hoy ya se acabó. Mañana a las 8 tendréis otra vez la repetición, digamos, aunque realmente es un avance, pero es igual. He venido a ver la caja y parece que ya tiene una tercera parte, ¿no? Parece que está más llena que antes, por lo que quizás mañana es el último día del mini evento. Bueno, como sea, yo subiré actualizaciones y ya sabéis que mañana lo podréis ver. Y ya sabéis que si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMADUCE en cualquiera de vuestras compras y en el pase de batalla. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con nuevos vídeos. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.